Eran apenas las 7:30 de la mañana cuando nos recogió el minibús que nos estaba esperando a mí, a Yahya y a un grupo de jóvenes turistas. Ellos estaban igual de nerviosos e igual de interesados que nosotros en descubrir la ciudad que tanto ha captado la atención del resto del mundo. Chernóbil, la ciudad abandonada que actualmente es inhabitable debido al accidente nuclear que tuvo lugar el 26 de abril de 1986. Esta catástrofe se dio en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, localizada exactamente en el norte de Ucrania. Para los que no estéis relacionados con lo ocurrido, se produjo una explosión del reactor número 4 de la central de Chernóbil, contaminando muchas zonas del país, de Bielorrusia y de Rusia. La ciudad que más se vio afectada por el accidente nuclear fue Prípiat. Incluso el Ejército Rojo tuvo que evacuar a toda la ciudad 36 horas después de la explosión. Prípiat fue construida junto a la central nuclear de Chernóbil. Contaba con todos los lujos modernos que el gobierno soviético podía ofrecer. Y sus tiendas, por mucho que no os lo creáis, no se vaciaban ni en las épocas más duras. Sin embargo, su destino cambió para siempre el 26 de abril de 1986. Llevándose la peor parte del que está considerado el peor accidente de la historia de la energía nuclear. Y por fin, Yahya y yo íbamos a ser testigos y poder presenciar en primera persona todo lo que ocurrió ahí. Os presento a Constantín, nuestro maravilloso guía que estuvo con nosotros durante las 12 horas que pasamos desde que nos recogieron en una placita pequeña del centro de Kiev, hasta que nos despedimos por la noche. El trayecto desde Kiev a Chernóbil era de un total de 2 horas y media, pero él no lo desaprovechó, porque empezó el viaje contándonos antecedentes previos a la explosión, dándonos toda la información posible que íbamos a necesitar antes de llegar a la zona de explosión, y, aprovechando el viaje, nos puso un documental interesantísimo sobre lo sucedido en Chernóbil. Además, Constantín nos explicó que debido a la situación actual en la que estamos por la pandemia y el COVID, cerró el único restaurante disponible en Chernóbil para los turistas, por lo que tuvimos que ir a un supermercado, hacer una parada obligatoria, una compra rápida de agua y comida, y sobre todo ir al servicio porque durante el trayecto no íbamos a poder parar. Así que compramos lo justo y necesario y emprendimos el viaje. Hemos llegado finalmente a Chernóbil y estamos súper cansados, pero bueno, mirad, hemos encontrado un tanque súper guay aquí. Tenemos prohibido de momento grabar militares, policías, soldados, así que solo os vamos a enseñar algunas escenas que vayamos viendo durante nuestra excursión de hoy. Va a ser una excursión de 12 horas. ¿Estás ready? Ready. Yes. Chicos, esto es el checkpoint y aquí es donde vamos a cruzar hacia el otro lado. Ahí está la ciudad contaminada con todo tipo de residuos químicos. Vamos ahora a ponernos en marcha. Tienen que verificar que nuestra documentación y todo esté bien, así que vamos al lío, chicos. Nuestro guía nos ha preparado esto, que es una especie de permiso para que podamos entrar al otro lado. Es una especie de QR para que los soldados lo puedan escanear y ahí tenernos un poquito más controlados. Aquí pone nuestros datos, nuestra información, pasaporte y las reglas que hay para cumplirlas y respetarlas. Entre ellas, pues no grabar al personal, a la seguridad, a tener cuidado, no tocar absolutamente nada que tenga que ver con la ciudad. Primero, por respeto, por supuesto, pero segundo, también por precaución y seguridad, porque nos podemos contaminar fácilmente. Así que vamos a seguir las reglas muy bien y también os recomiendo que cuando vengáis tengáis mucha precaución, mucho cuidado y os aseguréis de no tocar absolutamente nada por vuestra seguridad. Vamos a entrar. Constantín nos explicó que toda el área del checkpoint está libre de contaminación. Esto se debe a que, en el momento de la explosión, el viento estaba yendo en dirección contraria y así toda la vegetación y animales que hay en esta zona no se vieron afectados por la radioactividad.
Estamos en la famosa entrada de Chernóbil. Este es un muro muy mítico que está justo en la entrada. Ahora vamos a entrar poco a poco. Hemos hecho una pequeña parada para hacer fotos. Los compañeros han estado pues haciendo aquí fotos con este muro y ya se empieza a sentir un poco la adrenalina, ¿no? Estamos en una ciudad abandonada. Esto es de locos, chicos, es de locos. Esta zona está más limpia porque en el momento de la gran catástrofe el viento iba en contra de esta dirección, es decir, iba hacia el otro lado. Entonces, digamos que esta zona está contaminada, pero no tanto, no es una zona de extremo peligro como la zona a la que vamos a acercarnos ahora. Así que, ¿ya estás listo? Estoy muy listo. ¡Ya! Yeah, ¡qué ganas! Ah, radiactividad. Algo muy curioso que ha dicho el guía es que un poquito de radiactividad en realidad es bueno para el cuerpo porque genera defensas y eso lo han visto en los animales que viven aquí. No quiero probarlo. Va a ser bueno y todo. Bueno, chicos, madre mía, qué emoción y qué respeto al mismo tiempo. Ya no sé si entristecerme o alegrarme por estar aquí, porque al final es como una contradicción de sentimientos encontrados. Queríamos venir aquí para ver esta maravilla y al mismo tiempo desagradable, ¿no? Desagradable, pues lo digo desagradable por lo que pasó, ¿no? Que al final esto fue la causa por la que la gente tuvo que desahuciar esta ciudad. Más de 600.000 personas, estamos hablando de tanta gente que tuvo que abandonar sus sueños, sus familiares, perdieron sus hogares, sus vidas para empezar en otras ciudades de Ucrania. Lo que acabamos de hacer es probar un control, hemos pasado por un checkpoint personal en el que nos han estudiado un poco, ¿no? Como habéis visto, el nivel de radiación que tenemos. Estaba en tres niveles, el amarillo, el rojo y el verde. El amarillo quiere decir que es regulín, el verde que estás bien, que puedes pasar, y el rojo que lamentablemente tienes mucha radiación. Y una cosa que nos han dado al empezar este tour es esto, que es un medidor de radiación. Una vez que se acaba el tour, calculan exactamente el tipo o nivel de radiación que hay aquí para ver si estás en peligro y te pueden llevar pues a un hospital o algo para hacerte un check-in, o si estás bien. Este aparato que veis que está sujetando nuestro guía Constantín es un medidor dosímetro que sirve para probar el campo magnético y su radiación al mismo tiempo. Tiene una alarma y una pequeña luz que nos indica si estamos seguros o no. Por el momento, estábamos seguros de seguir avanzando nuestro viaje. Right now it is safe to be here. Any problems? Mirad, queridos, esto es un sarcófago y lo han construido encima de la zona del reactor que explotó. Es masivo, el tamaño es increíblemente grande. De alto mide más de 180 metros, mucho más alto que la propia Estatua de la Libertad. De largo 257 metros y lo que es la anchura 150 metros. Es impresionante. Como os he dicho, los objetivos de la construcción han sido para reducir y evitar la propagación de los propios residuos que se estaban expandiendo hacia la atmósfera. Ha sido con ese objetivo. Mira, chicos, el nivel que está marcando este aparato es el de la radiación y ahora está en un 18,43. A partir del 3 ya empieza a ser peligroso, así que parece que vamos a morir. Estamos jodidos. Justo en la entrada de Chernóbil, apreciamos los monumentos que fueron hechos en nombre de todos los trabajadores de la emergencia que abordaron la explosión desastrosa en el reactor nuclear número 4. Me emocionó y entristeció al mismo tiempo ver que la gente aún sigue dejándoles flores en su conmemoración y recuerdo. También apreciamos los restos de tanques, de aparatos electrónicos, de robots, de grúas con los que trabajaban en ese momento. Y ya por fin empezamos a llegar a la zona de la exclusión y empezamos a ver los primeros edificios abandonados. Yo sentí miedo, el ver casas tan abandonadas, el ver restos de cosas personales de la gente, ventanas rotas. Sinceramente esto me dio mucho que pensar porque me pareció tan impactante que no pude dejar de grabar cualquier detalle para vosotros. Por fin emprendimos el camino dejando el reactor número 4 y acercándonos a Pripyat. The next day after the accident, the Soviet government decided that all the people must be evacuated from Pripyat.
Estamos en la ciudad de Pripyat, la ciudad abandonada que principalmente hemos venido para visitarla. Y mirad, esto es un bosque, casi la madre naturaleza ha hecho todo su trabajo. ¿Qué tienes por aquí? ¡Wow! Un jarrete. Ya, hemos encontrado un jarrete de fotos. ¡Qué fuerte! Oh, es una pena. Da un poquito de pena verlo todo tan abandonado. Wow, mirad todo esto. Es de loco. In 86, after the accident, they got a cloud inside. Como podéis ver, está todo destrozado. Con el paso del tiempo nadie ha prestado atención a estos edificios y se han ido cayendo poco a poco, lo cual me parece que no podremos entrar, porque más que nada es peligroso, no solo por la radiactividad, que nos están aconsejando repetidamente que no toquemos absolutamente ningún objeto que veamos, por muy vintage y antique y guay que sea, no hay que tocar nada porque tiene un peligro de contaminación extremo. Incluso el suelo no podemos tocarlo porque podemos contaminar nuestras manos fácilmente, tocarnos luego la boca o la cara e ingerir radiactividad, que ahí es donde está el peligro de verdad. Mira, chicos, hemos encontrado aquí una cámara de gas, al parecer más desgastada que nuestras vidas. Mirad, esto es el interior de lo que fue una guardería. Aquí es donde los padres dejaban a sus niños mientras ellos trabajaban. Y hay un montón de juguetes destrozados y... Mira la muñeca. ¿Qué muñeca? Mira. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué mal rollo! ¡Oh! Ya, eso es un poco creepy. También me ha dicho el guía que en esa época, como en la Unión Soviética la gente trabajaba todo el día, los niños venían a la guardería a las 8, no la guardería, hasta los 7 años. Oh. A las 8 de la mañana y se iban a casa hasta las 6, 7 de la tarde. O sea, dormían la siesta aquí, comían aquí. Wow, se pasaban día todo el completo. Día. Wow. Vamos a verla por dentro. Mirad, aquí están las camas, que como bien nos acaba de mencionar Yahya, los niños dormían aquí por la tarde. La siesta. Hacían la siesta. Mira, mira la muñeca. Vamos a ver la muñeca. ¡Wow! Da un poco de miedo, la verdad. Sí. Parecen muy tenebrosas esas muñecas abandonadas. Oye, si me dais 100.000 euros, yo me duermo aquí un día, en esa cama. Tú estás loco. Una noche. ¿No lo harías? No, yo no. Sí, y si lo hago, sedadme antes, por favor, que no me entere. Poned en los comentarios por cuánto dinero seríais capaces de dormir aquí, en esta ciudad abandonada por la noche, en esa cama. Está muy mal rollo, tío. ¿Qué te parece? Es una ciudad entera, mira, difícil. Muy mal rollo, ¿eh? Pero recomendada la visita. Si venís a Kiev, Chernóbil. ¿Verdad? Hemos venido aquí por Chernóbil. Hemos venido aquí por Chernóbil, justo. Merece mucho la pena. Yo no sería capaz de dormir aquí por dinero, más que nada porque yo sí creo en los espíritus, en los genios y en los Jnun, ¿no? Y este es el lugar perfecto para que ellos lo habiten. Entonces, sabiendo que existen, yo ¿para qué voy a arriesgar mi felicidad y mi salud mental para hacerlo por dinero? ¿Quién da más? Yo no puedo. Seguro que hay gente que lo haría hasta por 500 euros aquí, ¿eh? No creo. ¿O no? Bueno, ponednos en los comentarios, ¿lo haríais o no? Es que el problema, nosotros los musulmanes nos costaría más, ¿no? Alguien que no crea en los genios, los espíritus, ya. Le costaría menos. Nosotros... Lo tenemos más arraigado aquí. Hemos conocido a Enzo, un argentino aquí en el tour. Enzo, tengo una pregunta para ti. ¿Por cuánto dinero te dormirías aquí una noche? Creo yo que... Por 1.000 euros. ¿Por 1.000 euros? 1.000 euros nada más. Pues mi país está tan mal que por 1.000 euros me quedo. ¿En serio? ¿1.000 euros te duermes aquí en la cama esa de muñecas? Bueno, más o menos, si alguien me acompaña. Bueno, para Enzo es más importante la compañía, la verdad. Joder, yo aquí pidiendo 100.000 euros, madre. Hasta luego. Seguramente muchos de vosotros estaréis en plan, vale, Fir, pero ¿cuál fue la causa principal de este accidente? Os contaré. El 25 de abril de 1986 se programó el mantenimiento rutinario del cuarto reactor de la central nuclear. Y los trabajadores planearon utilizar el tiempo inactivo para probar si el reactor podía enfriarse si la central se quedaba sin suministro eléctrico. Sin embargo, durante la prueba,
los trabajadores incumplieron los protocolos de seguridad y aumentó súbitamente la potencia dentro de la central. A pesar de los numerosos intentos de apagar el reactor, otro aumento de potencia provocó una reacción en cadena de explosiones en su interior. Finalmente, el núcleo del reactor quedó expuesto y expulsó material radiactivo a la atmósfera. Los bomberos intentaron apagar esa serie de incendios que no paraban de propagarse en la central y, en última instancia, incluso llegaron helicópteros tirando arena y otros materiales para sofocar esas llamas y contener la contaminación. Bueno, chicos, cualquier cosa que crezca en esta tierra que ya está contaminada, ya sean frutos de árboles, animales que se hayan criado y alimentado de estas tierras, puede ser muy, muy, pero que muy peligroso. Aquí vemos unas manzanas que hemos encontrado en el suelo. Han debido de caerse del árbol. El guía ha insistido notablemente que no tenemos que acercarnos ni tocar absolutamente nada, ya que si ingerimos una de estas manzanas puede crear efectos tóxicos y nocivos en nuestro cuerpo, ya que están llenas de productos químicos y de radiactividad, que eso a la larga puede afectarnos a nuestra salud, a nuestra reproducción, nuestra genética, en todo. ¡Wow! Mirad esto, chicos. Mirad. ¡Wow! Es una tetera de la época. Ahí hay una muñeca abandonada. Esto debe de ser un edificio enorme. Wow. Se ha quedado estancado todo en el 86. No ha habido ni cambios, ni modificaciones. Nadie ha venido a construir nada aquí, ni a hacer reformas, ni reparar nada. Todo, absolutamente todo, está igual. Es como si volviéramos a los años 80. Wow, es flipante esto. Nada ha sido cambiado. Me parece muy auténtico y, o sea, no sé, no me lo imaginaba así, la verdad. Es increíble. Como veis, han pasado muchísimos años, 35 años exactamente, y la madre naturaleza se ha encargado de hacer su función, que es hacer que los árboles crezcan por todas partes. Básicamente esto parece un bosque, pero en realidad esto fue una ciudad enorme. ¡Wow! Mira. Ahora todo se ha convertido en una ciudad bosque. Es una ciudad fantasma y ya está, esto es lo que queda. No hay vida aquí. Esta zona está completamente contaminada, no se puede vivir aquí, no se puede hacer vida aquí. Lo que sucede con la radiactividad es que si estás respirándola algunos minutos, pues no puede pasar nada, ¿no? Digamos. Pero si la digieres o si vives aquí por un largo periodo de tiempo, por supuesto que puede afectar. Mal rollo, ¿eh? ¡Wow! Mira hacia arriba. Bueno, dicen que se están cayendo los techos a cachos y sí. Nos han dicho que no entremos a edificios, pero nosotros hay que ir de aventura un poco. Mira, mira esto. La cantidad de cosas. ¡Qué pasada! Mira a tu izquierda. A tu izquierda. Mira esos cuadros. Esos. Nadie ha recogido nada, hasta la tapa que hemos visto allí antes, se ve la rapidez con la que la gente tiene de recoger sus cosas y sus pertenencias e irse. Joder, dato muy importante. No se puede entrar, vámonos de aquí. Otra cosa que nos ha comentado el guía que es muy interesante es que cuando la gente evacuó la ciudad y tuvo que abandonarla con la mayor rapidez posible, regresaron los militares y bueno, la fuerza de seguridad para recoger todas las pertenencias que había en los apartamentos, cosas caras, ¿no? Televisiones, refrigeradores, ¿no? Neveras, congeladores, todo porque están contaminadas. Entonces querían evitar que la gente pues le tiente la idea de venir a robar esas cosas que han dejado aquí los antiguos propietarios. Así que ahora mismo si entramos a cualquier apartamento vais a encontrarlo vacío. Puede que haya algún que otro mueble, sofá, cama destrozada, pero de cosas electrónicas no queda absolutamente nada. El parque de atracciones de Pripyat lamentablemente nunca llegó a inaugurarse.
Su puesta en marcha estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, coincidiendo justo con el Día del Trabajador. Pero, como bien sabéis, el 26 de abril estalló esta masacre del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil. Y esta coincidencia hizo que el parque en general, y su noria en particular, fuera uno de los mayores símbolos más tristes del destino de esta ciudad. Al igual que el parque de atracciones, también me impactó visitar las tiendas de los supermercados en los que compraban los ciudadanos de Pripyat. Se puede apreciar que los edificios siguen en pie, aún consolidados y aguantando, solo que están completamente vacíos. Que las tiendas tenían restos de carritos, estanterías, frigoríficos y pequeños expositores. Ahí están, sin nada que se pueda vender. Si has llegado hasta aquí, me gustaría compartir contigo unas últimas palabras de reflexión y agradecimiento que he estado meditando durante el trayecto de este viaje de vuelta a casa. Venir a Chernóbil me ha hecho pensar en lo agradecida que debería ser cada día según me despierte y siga bajo el techo de mi casa. ¿No lo damos siempre por hecho? El tener un hogar, comida, nuestras cosas en su lugar. Lo damos todo por hecho y ni siquiera nos paramos a reflexionar en qué sucedería si de la noche a la mañana tuviera que evacuar mi hogar y dejarlo todo atrás. Y aquí estamos, 35 años después, tenemos al alcance cosas que la gente ha tenido que abandonar e irse de un día para otro, con lo que llevaba puesto. Son cosas que me han hecho pensar que damos por sentado tantas bendiciones que tenemos y que nunca nos paramos a agradecerlas en nuestra vida. Si estás aquí, por favor agradece todo lo que tienes y no lo des por hecho. Y ahora te quiero dar las gracias a ti por haber estado conmigo en este vídeo y en todos los que has compartido conmigo. Te doy las gracias. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto! Si te ha gustado este vídeo, aquí te dejo el último que he subido. No olvides darle a subscribe y a la campanita para no perderte ningún vídeo de Oh My Heaven. Próximamente, más vídeos de motivación semanales. ¡Hasta pronto!